Yo creo que he dicho que es un error político porque yo quiero un PSOE autónomo que no dependa de que otra fuerza política, en este caso el PRC, nos demande y nos exija y vayamos colgados de esa petición de moción de censura, y un PSOE que en este momento, además creo que la conferencia política ha mandado mensajes muy claros de cómo tenemos que definir nuestra política ante los ciudadanos y desarrollarla de cara a las próximas elecciones, y por lo tanto posicionándonos con una mayor autonomía para conseguir un mayor apoyo social y que nos dirijamos también a una amplia mayoría de la sociedad. El 7 de octubre el Comité Ejecutivo Municipal del Partido Socialista dijo que no. El 7 de octubre en Torrelavega los En socialistas Torrelavega decís dijimos no. que no. Y así lo transmitimos a la opinión pública, al grupo de concejales, lo dijimos al PRC, y el 30 de octubre en un encuentro en el que del comité local, al que viene la secretaria general con otros dos miembros de la ejecutiva, nos dicen que hay una decisión unánime de la ejecutiva regional para que se ponga en marcha todos los pasos que hay que dar para esa moción de censura. Yo creo que eso es una desautorización en toda regla, y esta mañana hemos presentado la dimisión, cinco de los miembros del comité de la ejecutiva municipal, porque nos parece que tenemos que ser coherentes con ese no a la moción, con el trabajo que veníamos haciendo y con la estrategia también de oponer nuestras políticas al PP, que es la obligación que tenemos desde la oposición, y de trabajo hacia la ciudadanía. Yo sí soy consciente de la herida que se ha abierto y de la crisis que se ha abierto en la agrupación socialista de Torrelavega, pero no me siento responsable. Responsable es, en este caso, la secretaria de la Ejecutiva Regional del partido, que vino el 30 de octubre diciendo que después de dos reuniones de la Ejecutiva Regional, la decisión que adoptaba al margen del comité local, que tiene su autonomía, que había tomado ya una decisión firme, nos ha desautorizado. Pero insistiendo un poco en esa pregunta, ¿va usted a levantar la mano o va a firmar la moción de No, censura en el ayuntamiento? no, no, no. Yo la moción no la fui a firmar, no. No tengo, no, yo no voy a presentar la dimisión como concejala. Yo tengo un compromiso con la ciudadanía de Torrelavega hasta el 2015 y no tengo intención de presentar la dimisión como concejala. De todo este lío que se ha montado, ¿quién es la mano que mece la cuna? Uf. Pues yo creo que la mano que mece la cuna no está en el PSOE.